bienvenidos un día más a mi canal. En este día les voy a mostrar mi colección de maquillaje, ya que ha sido un video que ya me han pedido desde hace tiempo. Y antes de iniciar quiero platicar un poco con ustedes, igual de la misma forma que lo hice en el video anterior. Tal vez mi colección no es ni la más grande ni la más pequeña, pero creo que tengo más de lo que en realidad necesito. Pero como yo amo el maquillaje, pues esto es lo que sucede. Y tal vez mi colección de maquillaje no es la más glamorosa, pero yo estoy muy contenta con ella. Y una noticia que les quiero dar, muy emocionante para mí, es que ya tengo Instagram para el canal. No sé cómo pude vivir sin Instagram, estoy un poco traumada con él, pero bueno, en la caja de información les dejo el link a mi nuevo Instagram por si quieren seguirme. Y bueno, básicamente es lo que les quería decir y los dejo con el video. Aquí es donde tengo localizada mi colección de maquillaje. Básicamente igual que en el video pasado, está en el buró al lado de mi cama. Estos tres cajones los compré en Walmart. Creo que este pequeño ya no lo he visto, pero estos dos creo que todavía los pueden encontrar. Encima de la cajonera más pequeña tengo aquí mi polvo de Revlon porque no me cabe en ningún otro de los cajones. Y tengo mi Carmex por si lo necesito, siempre lo tengo aquí afuera. En el primer cajón tengo mis delineadores, ya sea en lápiz o líquido. También tengo lápices de labios y el sacapuntas. Tengo marcas como Sison, Essica, Italia, NYX, Renova. ¿Qué más? Tengo mi gel para las cejas. Tengo este delineador de Essence. Y de Jordana también tengo delineadores. Entonces tengo variedad de marcas. Este jumbo de Sison. Este que es un gloss y un delineador. También aquí lo tengo. En el siguiente cajón tengo, bueno, este perfilador de cejas. Lo voy a poner por acá. Tengo mis delineadores en gel. Este es de MAC y de GOK. Tengo sombras sueltas, estas son de The Body Shop y estas son unas minerales y una sombra, dos sombras de NYX y esta sombra de GOK. En el primer cajón tengo productos para labios, tengo todos mis labiales de Jordana, bueno aquí se me escapó uno de Sison, tengo bálsamos labiales, este pequeña muestra de tinte de Benefit, de los labiales de Jordana tengo dos filas, por aquí abajo tengo más. Tengo mate y tengo de los normales, los mate creo que están abajo. Y en esta parte labiales líquidos que se secan en mate, que los compré en el DF, se los enseñé en las compras del DF. Y bueno, es básicamente lo que tengo aquí en este cajón. En el siguiente cajón tengo productos de ojos. No tengo así específico uno, sino de los productos que pueden ser para ojos. Tengo mi rizador, la máscara de pestañas que estoy usando en el momento. Bueno, ahorita estoy usando estas dos. Tengo esta de Maybelline que me gusta mucho. Tengo primer, el de Bisú, el de Too Faced y el de, aquí está, el de Mary Kay. Unos lápices de ojos que no me caben en el cajón de arriba. Sombras de ojos también, Bisú, NYX. Esta es de Femme Couture. Tengo un polvo de Elf, pero bueno, se escapó por aquí. Sombras y sombras Chanel, Mary Kate y Level. El siguiente son rubores y polvos bronceadores, iluminadores, básicamente productos para las mejillas. Tengo marcas como Bisú, MAC, City Color, The Body Shop, CoverGirl, Essence, Jordana, Wet n Wild, Milani, Chanel, también tengo, MAC y Elf. Bueno, esas son las marcas que tengo de rubores, iluminadores y bronceadores. Y hasta abajo tengo lo que son los productos para la piel, bases de maquillaje, polvos, correctores, primer. Tengo mi Face and Body, el primer de The Body Shop, la base de Bisú que apenas la acabo de probar gracias a Gisela. Mis BB Creams, polvo de el Fix, Studio Fix de MAC, el polvo de Bisú, mis correctores,
el Air Girl y Cream Color y un polvo de Sison que utilizo para sellar el corrector. Y bueno, aquí en el siguiente cajón, de este lado no tengo creo que nada, un papelito, nada importante. Y en esta pestañita que se levanta, tengo estas sombras sueltas de, ¿qué marca es? De Avon, creo. Unos bálsamos. Estos los Shimmer Whip de Elf. Unas sombras líquidas de Sison, que la verdad es que no las utilizo mucho, no me gustan. Y estos tintes que compré en eBay, no me acuerdo de qué marca son, pero son unos tintes súper bonitos. En el siguiente cajón tengo más productos de labios. Tengo glosses, labiales, marcas como Level, esto es Elia Girl, Maybelline, Rimmel, NYX. Tengo un bálsamo labial por ahí, este que es el All Over Color Stick de Elf, labiales de Bisú. Aquí no lo tengo tan acomodado, pero más o menos voy agarrando lo que necesito. Pupa, este plumoncito de Revlon, que está muy padre. Glosses de Victoria's Secret, que están ya muy viejos. Chanel, Bisú, By Apple. Y bueno, también este es de labios. El siguiente cajón es de sombras. Tengo sombras como estas en crema de los Color Tattoo de Maybelline. Sombras de GOK. Otra sombra de NYX. Como que las tengo regadas las sombras de NYX por todos lados. Esta de Essence, pigmento de Bisú. Unas sombras ya muy viejitas de Mary Kate. Este cuarteto que me gusta mucho de LA Colors. Paletitas de sombras de Wet n Wild. Tengo varias aquí. Y este de Bisú. Y así. Y en el último cajón, ya no es de maquillaje, pero tengo algunos de mis esmaltes. Y bueno, por si les interesa, tengo marcas como Bisú, China Glaze, estos que vendían en Walmart hace tiempo, Top Cosmetics, NYX, LA Colors. Tengo de Essence, este de Color Club. Ahora les voy a mostrar las paletas que tengo. Como las tengo acomodadas en otra parte, se las voy a mostrar aquí una por una. Y la primera es la Naked. Esta es la primera paleta de sombras que tuve y le tengo mucho cariño, aparte de que la uso mucho. Y bueno, estas son las sombras. Ya conocen la paleta y definitivamente una de mis paletas favoritísimas. Las siguientes son estas dos paletas de la marca W7, que son muy parecidas a las Naked. Esta es parecida a la Naked 2 y esta a la Naked 3. Y esta es In The Buff, parecida a la Naked 2. Esta es la paleta In The Nude, la que sería parecida a la Naked 3. Y la última paleta que he comprado es esta de la marca de Balm, In The Balm In Your Hand, que son los productos más vendidos de la marca. Son tamaños más pequeños a los originales. Eso es todo por el video, espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna inquietud sobre algún producto en específico, me dejan sus comentarios en la parte de abajo. No olviden darle like al video, suscribirse y seguirme en Instagram. Ok, muchas gracias a todas las que ya me siguen en Instagram. Nos vemos en un próximo video, se cuidan mucho, besitos. Bye.